cambiaron el turno, mañana me toca la tarde. Ah, no te cruzo entonces. No, no nos vemos mañana. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Te veo adentro. Dale, ahí dale, te alcanzo. Nos vemos, cuídate. Ahí voy. ¿Me trajiste el libro? Sí, te traje. Buenísimo. Te traje, pero ¿sabes qué? Adentro, por las dudas, no lo leas. Dale. Sí, cuidado con... con sí. Estos. Dale, cuídate. Dentro. Vos también. Nos vemos. Chao. Se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, es la felicidad. Nada come juntos a la par. Nada come juntos a la par. En caminos de Satán. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Bien, bien. Decime, ¿al final vas a poder venir a buscarme para ir al médico o tenés que hacer horas extras? Hoy zafé, hoy pedí salir antes. Buenísimo. Sí, así que te estoy yendo a buscar. Besito. Chau, chau. Chau. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos enfrentados siempre. Mantuvieron una guerra ininterrumpida, velada en ocasiones y en otra franca y abierta. La moderna sociedad burguesa, la misma que se alza entre las ruinas de la sociedad feudal, no abolió los antagonismos de clase. No, de ninguna manera. Solo se limitó a sustituir una clase por otra, a sustituir las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Pero, curiosamente, la época en que nosotros vivimos, la época de la burguesía, ha logrado simplificar aquellas contradicciones sociales, aquellos antagonismos de clase. Ahora podemos observar con absoluta claridad que la sociedad se haya dividida en dos grandes campos beligerantes, dos grandes clases sociales enfrentadas entre sí, la burguesía y el proletariado. ¿Verdad, joven? L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Blodini, Chef-Ottosavaden, Spolechnosti, Sovjetinami, Chibni, Poli. La storia di ogni società esistita fino a questo momento è la storia di lotte di classi. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. No, no, oiga, seamos serios. No me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree? Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? ¿Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx?
Mami. ¿Cómo andás? Bien. ¿Y qué onda hoy? Bien, se fue la patrona hoy. Zafaste, estuviste tranquila. Bueno, ¿y hoy qué te vas a hacer? ¿El análisis de sangre? Hoy, sí, voy a hacer el análisis de sangre. El capital es un producto colectivo. No puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos integrantes de la sociedad. E incluso puede ser puesto en movimiento solamente con el concurso de todos los integrantes de una sociedad. El capital no es un poder personal, es un poder social. La condición esencial del capital es el trabajo que cada uno de ustedes realiza día tras día. La condición esencial del capital les tiene que quedar bien claro. Es el trabajo asalariado. El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo han hecho que el trabajador pierda todo su carácter autónomo. Ya no tiene ninguna relación emocional con el producto que produce. Simplemente es un apéndice de la máquina. Entonces, solamente se le exige a él tareas muy sencillas, de fácil aprendizaje. Y por lo tanto, el salario que recibe se puede pagar con unas pocas monedas. Solamente lo necesario para su subsistencia diaria, para que vuelva al día siguiente a trabajar en la fábrica. Masas de obreros hacinados en las fábricas, soldados rasos, controlados por una élite de oficiales y suboficiales. No son solo esclavos de la máquina, son esclavos del capataz, del burgués individual, del patrón de la fábrica y de todo el Estado burgués. Y esta situación es mucho más exasperante, mucho más odiosa, mucho más mezquina, porque proclaman abiertamente que solo tienen afán de lucro. Miserables. ¿Cómo fue, vieja? Bien, me fue bien, pero mi algodón tiene. Ah, ¿estás leyendo? ¿Qué lees? El manifiesto de los comunistas. Ay, ¿por qué te metes con esas cosas? No todo lo que dicen ellos es verdad. También el patrón es bueno. Vieja, yo recién lo empiezo a leer, pero por lo que entiendo el tema no es si son buenos o malos, sino que viene a costa de nuestro laburo.
Rita. Muy buenísimo. Sin espuma, ¿no? Hola. Hola. Se rumorea que se vienen suspensiones. Una grosa se viene. Qué garrón, loco. Bueno, hablemos después, porque están estos que vienen a una reunión con la patronal. Por eso, nos encontramos mañana en el mismo lugar que nos encontramos ayer a la salida. El proletariado pasa por distintos estadios en su desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento. A veces, los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El auténtico fin de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la creciente unión de los obreros. Toda lucha de clases es una lucha política.